Hola, bienvenidos a Consejero Empresarial Ed. El día de hoy hablaremos sobre la gestión de la reputación, papel del Chief Communications Officer. Así que no te despegues que comienza tu programa Consejero Empresarial. Los Chief Communications Officers son esenciales para construir una buena reputación. Su función consiste en supervisar la estrategia de comunicación de una organización. Esto significa que debe tener una comprensión profunda de los grupos de interés de la organización, así como de los factores externos que pueden afectarla. También juegan un papel importante en la gestión de crisis, ya que deben ayudar a los líderes a navegar en situaciones difíciles, debiendo estar al tanto de los riesgos a los que se enfrenta la organización, así como de los mecanismos de respuesta para manejar situaciones problemáticas. Lo anterior se logra estando preparados para desarrollar estrategias para proteger y mejorar la reputación de la organización, incluso en situaciones difíciles. Debemos ser conscientes de que la reputación se construye a lo largo del tiempo, pero se puede destruir en cuestión de segundos. Por lo tanto, es importante que su gestión sea una parte integral de la estrategia corporativa. Esto requiere una vigilancia constante, una comunicación transparente, un comportamiento ético de los asuntos y la adopción de una cultura empresarial basada en los valores. Ahora, no depende únicamente de la calidad de sus servicios, la atención del cliente, la imagen de marca o la innovación, sino que se construye con base en una amplia gama de factores, desde la fortaleza financiera a la sostenibilidad de su modelo de negocio, pasando por el gobierno corporativo, los valores y la ética de las personas, la condición y calidad de la gestión de los empleados, el respeto y cuidado hacia el medio ambiente, el propósito de la compañía y su compromiso con la sociedad. En resumen, la reputación de una organización depende en gran medida de cómo los grupos de interés perciben su comportamiento, el mensaje que se comunica y el contexto externo en el que se ubica. Los Chief Communications Officers son esenciales para ayudar a construir y mantener una buena reputación, así como para responder a situaciones de crisis. Por lo tanto, los profesionales de la consultoría deben tener en cuenta la importancia de sus funciones para ayudar a las organizaciones a construir y mantener una buena reputación. Esperamos te haya gustado el video de hoy. No olvides seguirnos y darle like al video. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a nuestro canal. Ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.